Hoy hemos conocido un nuevo barómetro del CIS. La verdad es que hacía mucho tiempo que echábamos de menos a José Félix Tezanos y hoy lo hemos visto reaparecer en su pura salsa con un barómetro electoral que nos dice que el Partido Socialista se dispara. Ahí lo ven ustedes, con un 29,9% es el partido con mayor voto. Y lógicamente, tratándose de Tezanos, no podía ser de otro modo. Da un hundimiento absoluto al Partido Popular, al que coloca en cuarta posición. PSOE, Ciudadanos, Podemos y por detrás el Partido Popular. La verdad que inexplicable este 14,9%, poniendo en tercera posición por delante a un Podemos con un 15,4%, cuando otras encuestas le están dando la caída. La situación de Ciudadanos podría ser razonable, todo el mundo está hablando del famoso sorpaso, si adelanta o no al PP, podría darse el caso. Este 17,7% podría tener un cierto sentido común, siempre y cuando la siguiente fuerza fuera el PP, y ahí tendríamos en todo caso el conflicto. Pero bueno, tratándose de Tezanos, como les decimos, tenemos disparándose al Partido Socialista, hundiéndose el Partido Popular y una presencia de Vox en la que seguramente se está quedando corto. La verdad es que Tezanos ha dicho que él jamás ha falseado un dato de las encuestas. Ha comparecido en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Español y ha venido a decir que el incremento de presupuesto para su CIS, para el Centro de Investigaciones Sociológicas, es evidente teniendo en cuenta que ahora hay un montón de encuestas porque hay muchas elecciones. Pero la verdad es que en mi vida yo nunca he falsificado un dato. Y he hecho muchas investigaciones sobre muchos temas. Dese usted cuenta que falsificar un dato es engañarse, es gastarse dinero para obtener una información que uno mismo sabe que no es verídica. ¿Por qué se hace proyección de datos? Yo prefiero hablar de proyección de datos y no de cocina. Pues se hace proyección de datos por la sencilla razón de que no todos los encuestados dicen su opinión cuando son entrevistados. Que aquellos que dicen que votan siempre por el mismo partido, en este momento no son más del 33%. Es decir, la mayor parte de los ciudadanos en este momento dicen que votan por uno u otro partido según más le convence en cada momento. ¿Por qué el incremento del presupuesto? Pues es pasar de un número de 35 encuestas al año a más de 70 encuestas. Es duplicar el trabajo. Pues ya lo ven, beatífico, que nunca ha falseado un dato. Fran, sé que estabas esperando la aparición de tu amigo Tezanos. Hombre, yo creo que roza ya el delito, ¿no? Yo creo que José Félix Tezanos más bien parece un delincuente. Más bien parece un delincuente y habría que llevárselo casi esposado, ¿no? Yo creo que ver estos datos es un insulto. Es un insulto a la sabiduría popular. Ya no digo a la demoscópica, sino a la popular. Vamos a ver, señor Tezanos, ¿de qué va? No nos venga aquí a engañar y no nos venga a decir en el Congreso, como dijo ayer, que no ha manipulado nunca un dato, ¿eh? y que las encuestas en Andalucía, cuando hizo esa magnífica proyección hacia el PSOE, que le daba la mayoría absoluta prácticamente, venía a coincidir con las encuestas que hicieron empresas privadas. Vamos, pero yo simplemente le diría que lo que tendría que hacer es repasar las encuestas que han salido en los últimos días, que son quizás más fieles o más leales a lo que se piensa, porque en ninguna de ellas hay tanta diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. De hecho, en la de público, que yo creo que no es sospechoso por parte de nadie, la diferencia es de 0,8 décimas. En la de la razón, el Partido Popular ganaría más o menos, la horquilla le da uno por encima del Partido Socialista. Y aquí estamos viendo un 29%. Claro, si lo que nos quedamos es con la intención de voto y no vamos al tema del recordatorio, pues ahí quizás estemos jugando con los datos. Y luego yo también le agradecería que cuando vuelva a hacer otra encuesta del CIS, no la manipule. Busque unas muestras que no sean de izquierda o ultraizquierda o de izquierda radical y que además no incluya preguntas como las que ha incluido, que de hecho ha incluido tres preguntas buscando toda la maldad y toda la intencionalidad para en beneficio de Sánchez, del gobierno socialista y de los datos que estamos viendo, es decir, sobre Cataluña. Ha incluido preguntas rastreras y redactadas, a ver, como en la situación que nos encontramos, estamos más a gusto con menos ruido en Cataluña, más o menos, con menos ruido en Cataluña que hace unos meses. Oiga, pero usted de qué va, y me dice que tiene pensado hacer 70 encuestas al año porque hay muchas elecciones. Que yo sepa, hay dos procesos electorales en curso. Uno son las elecciones europeas y otro son las elecciones autonómicas. Lo que me temo yo es que le esté haciendo la campaña y las encuestas al Partido Socialista Obrero Español, a su Sanchísima y a todos los acólitos que apoyan a este señor. Bueno, ya sabes que en las 48 horas ya se empieza a lanzar el globo sonda de que las generales puedan ser en el 2019. Y luego lo último, es decir, si estos datos que estamos comentando fueran ciertos, ¿usted cree
¿Usted, por decirle algo, cree que el señor Sánchez estaría con AMLO en México? ¿O que se iría de turné por China? Venga, hombre, cuéntele cuentos a su nieto. Alicia. Bueno, pues es que nos pone este señor en una disyuntiva. No sabemos si pensar que es un mentiroso o que es un torpe, es decir, profesionalmente lamentable, porque si dice que no toca las encuestas y no da una, pues verdaderamente es un profesional, pues eso, como para no cogerlo en absoluto, para que haga nada. Estas encuestas se ve claramente que son, no voy a decir falsas, porque esto es también como las denuncias falsas, son no verdaderas. Para empezar, Vox sacó un 10 y pico % en las andaluzas y nada hace pensar que esté bajando. Es decir, como mínimo en el resto de España, más o menos, y Andalucía era una plaza difícil, tendríamos el mismo resultado. Ahora pues nos aquí baja un 6,5. Un 6,5 porque le caemos mal. Claro, aquí el jefe le ha dicho, Tezanos, yo quiero unas encuestas, oye, que me den un poco de alegría. Que cuando venga con el Falcon diga, joder, qué contento me pongo. Ya te habéis contento. Y efectivamente Tezanos ha dicho, sí, jefe. Y ha hecho unas encuestas, pues eso, bueno, tampoco te me subas muy arriba a los de Podemos, a mis socios, no sea que se crezcan y tal, además como están con los líos que están, tampoco va a colar que les pongan muy arriba. Hombre, bastante les ha subido. Entonces, pasando por delante del PP, sí, que tampoco sí, es bueno, increíble. No, pero hombre, pero había que darle un poquito de cuartel a los socios, ¿no? Y entonces, claro, nos ha puesto aquí unas cosas que la percepción popular, o sea, es que esto es una tomadura de pelo como la copa de un pino. Es más, muchísima gente dice, vamos a ver, si en este momento el PSOE tiene 135 diputados, como se dice, o sea, que se apresure mañana mismo por la mañana a hacer elecciones porque no se va a ver otra en su porque vida. Porque no va a mejorar ese resultado. Claro, ¿qué pasa? Que sabe perfectamente que esto es el señor Tezanos y dice que no digamos cocina, que es que ha dicho que la palabra que hay que usar. Proyección. Pues bueno, proyección. Bueno, pues el señor Tezanos ha proyectado su afecto hacia el PSOE y andando. Está ahí proyectado. Bueno, Silvia, para vosotros teóricamente son buenos resultados, ¿no? Que dan el famoso sorpaso. Bueno, en ese punto sí, son positivos, pero nosotros no estamos de acuerdo en que un hombre de partido, porque Tezanos es un hombre de partido del PSOE, esté al frente del CIS, y nosotros hicimos una propuesta. Es que el CIS tenía que estar liderado, presidido por una persona independiente, por un profesional, no tenía que ir ligado a un cargo político, porque así los resultados iban a ser reales, no iban a ser tan discutidos, las famosas preguntas respecto al desafío catalán y el independentismo no iban a ser tan sesgadas, porque eso es algo que llama la atención. ¿Qué prefiere usted, una operación diálogo, ¿no? O unas opciones más duras y radicales? Claro, es que esa respuesta pues claro, es bastante... ¿Qué prefiere, susto o muerte, ¿no? Claro, sí. Así, no me obligue, ¿no? Claro, diciendo, o sea, desde el punto de vista de que nos favorece, pero bueno, nos ha bajado un poquito porque hemos pasado el 17.9 a 17.7, pero vamos, yo creo que seguro que mucho más. Pero que, dicho esto, son encuestas que poco dicen, que de nada sirven, porque realmente no reflejan la realidad, y en el caso de las elecciones andaluzas es que no acertaron ni por asomo. Y si realmente son tan buenas, que convoquen elecciones, porque la verdad es que lo que tenemos ganas es ir a elecciones y que se deje de negociar con los independentistas y de vender el país, que es lo que se está haciendo por debajo, y de vender el país tanto a los independentistas como a los podemitas bolivarianos, que nos dejen a los demás gobernar, a las personas que tenemos sentido de Estado, que nos dejen al resto de partidos políticos intentar convencer a los ciudadanos y ganarnos el voto y poner el país en marcha y aprovechar esta coyuntura económica favorable de una forma adecuada, porque además los presupuestos de Sánchez, pues ha salido la AIREF y el Banco de España diciendo que es que no tiene, eso y la realidad que no tiene hay nada por que dónde ver. Cogerlo, no hace algo bien ni en gasto ni en déficit, claro, o sea, ni en ingresos ni en déficit, perdón. Y que se basa en impuestos que no existen, o un montón de cosas, ¿eh? Sí, claro, y es que así no podemos manejar un país. Impuesto durante 13 meses. Que recaudan el IVA en 13 meses en vez de 12, ojo, que no hay por dónde coja. Pero es que, ¿qué esperáis de alguien que yo pensaba que eran 7.000 y esta mañana la sexta ha dicho que 8.000 euros al mes? O sea, alguien que es perro nunca come perro, y evidentemente no va a morder la mano que le da de comer. Por eso, alguien que gana, según la sexta, que no voy a decir nada tal, 8.000 euros al mes, pues evidentemente saca lo que saca. Pero sí que es cierto que la gente cada vez está más harta del CIS. Es decir, no sé si he visto un meme que sale... A ver, quítale lo que tiene en pantalla. Sí, que lo has puesto. Lleva días... Y muéstralo hacia nuestra cámara, a ver si Mariana nos puede acercar. A ver, ahí, muy bien. En la intención de voto cuéntanos, CIS, ¿qué es lo que pone? En las elecciones de Venezuela. A que si fuera Venezuela, Pedro Sánchez tendría un 70% del voto. Muy bueno.
Y Maduro pierde, ¿no? Maduro, Maduro está temblando. Maduro sí el 11% y Guaidó el 17, me parece. El 19. Correcto. Bueno, pues esto es lo que lleva día ya con este meme y un medio de comunicación, me acuerdo que has hecho referencia a esto con respecto a reírse. Es decir, ¿cómo puede ser que nos cueste tanto dinero a los españoles hacer esto para que se rían de ello? Es decir, ya no, o sea, Churchill en su momento decía, están los buenos, los malos y las estadísticas. Y es que en este caso, a mí ayer me daba vergüenza a ese señor escucharle porque, ¿cómo comparaba con la selección andaluza las encuestas que hacía El Mundo, La Razón o la ABC con el potencial que tiene el CIS? Es que no tiene nada que ver el arratio que tiene el CIS con el arratio que tienen los partidos políticos, o sea, los periódicos de España. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Alicia, claro, Vox le cae mal, pues poco. Y sin embargo, el PSOE, el que más. Me acuerdo del señor Sánchez hace unos días que dijo en el Parlamento al señor Casado, ¿tiene usted ganas de perder elecciones? Y al poco salió a los dos días salió una otra encuesta extra del CIS que le daba la de Dios. ¿Por qué no convocó elecciones ese mismo día para perderlas? Yo lo que no entiendo, si tiene tan claro que esto es real, ¿por qué no convoca elecciones? Pues no, seguimos igualmente en la demagogia, en los meses, en que va a llegar hasta el 2020 y va a votar legislatura. Y que al final lo que hace es eso, el sentir de los españoles, con lo cual esto cada vez es más, y yo creo que esto es todo lo contrario, porque a partidos como Vox les favorece mucho más. Es decir, si ves las redes sociales, cada vez que sale algo de esto, el PSOE 29,9, más voto para Vox. El no sé qué, no sé cuál, más voto para Vox. Es decir, que está haciendo la campaña al revés de lo que pretende para el PSOE, para partidos como Vox. Pero vamos a ver, todas las encuestas que estamos viendo nos indican que de celebrarse generales ahora, lo más probable es que hubiera un gobierno de centro-derecha con el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Entonces, lógicamente, ¿qué está haciendo Tezanos con el CIS? Tratar de alimentar para que la gente piense que no, que hay una subida, un repunte del Partido Socialista para generar un efecto arrastre, sabiendo que como se va a ver obligado a convocar elecciones seguramente el próximo otoño, generar una corriente diciendo, ah, el PSOE está subiendo, señal de que lo está haciendo bien, pues le voy a votar. Y tratar de minimizar el efecto de esas otras encuestas que están dando un subidón enorme a Ciudadanos, una caída más moderada al Partido Popular, un crecimiento espectacular a Vox, una caída a Podemos. Entonces, claro, estas tres fuerzas conforman un tridente que es el modelo de Andalucía y que puede implantarse a nivel nacional y otras muchas administraciones. Bueno, Podemos va a salir incluso peor porque yo creo que la crisis en la que está sumida... Podemos se está hundiendo, pero pues, bueno, por la casa de Galapagos se lo están haciendo ellos mismos, están cavando hacia abajo. Al paso que vamos y con lo mal que le caemos los de Vox, va a hacer un sorpaso y RC nos va a superar a los de Vox en la próxima. No, no te extrañe. O sea, va a haber un sorpaso. Os va a dar un menos 12%. Así, bajo cero, ¿no? Esa era la aportación que iba a hacer yo justo. Iba a decir, es que todo lo que pierde el Partido Popular y lo poquito que ha perdido Ciudadanos es que no lo recupera Vox. Y es que yo estaba sumando. No, se va toda... Y claro, y estamos hablando de bloques. Estamos hablando de bloques y como la idea es, bueno, la idea no, es la experiencia, la práctica, lo que tenemos ahora en Andalucía, que es el bloque de centro-derecha o de derecha, frente al bloque de izquierda, claro, aquí tiene un 45,3 entre el PSOE y Podemos y un 39,1 entre Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Es decir, aquí gana el bloque de centro-izquierda y al final lo que busca es, como muy bien decía Javier, es crear tendencia y toc-toc en la puerta del que ha votado ante el Partido Socialista o el que tiene duda y decir, bueno, ¿Sánchez es socialista de verdad o es socialista radical o es podemita o está en trandita o juega al baloncesto o qué sé yo, ¿no? Y es lo que busca, la creación de una tendencia. Las vamos a seguir viendo durante todos los meses y vamos a tener la oportunidad de comentarlo. Yo creo, bueno, ahora está en plan, en ahora está en plan optimismo. Pero, ¿y el Tezanos? Bueno, Tezanos y su jefe. Pero yo creo que luego bajarán un poco para generar la cosa de ahí que nos ganan los malos, que los malos somos los demás. Sí, pero ya sabes cómo se pone, que están ahí medio empatados. Ahí, sí, venga, que, bajará, que si os movilizáis, claro, lo conseguimos. Eso, ¿no? Y luego hará la movilización. Primero aquí hace una especie como de estamos ganando la primera parte del partido y luego ya bajará, supongo. Y entonces para movilizar. Digo yo que hará eso. Ahora, que como esta gente es tan rara, pues lo mismo siguen poniendo, es decir, siguen, digamos, proyectando sus deseos en las encuestas, que es otra historia. Yo lo que no me creo es que el gobierno no tenga desgaste. Tú cuando estás en el gobierno, sobre todo además con las decisiones que está tomando, es que no tiene desgaste, parece que sale impoluto, parece que está en la luna de miel, esa que dan al gobierno durante los primeros días, ¿no? Durante el primer mes. Preguntas a los socialistas y los socialistas están todos que no saben si van o vienen. Es decir, todos están hasta el moño, la mayoría de ellos, de su presidente. Es decir, los verdaderos militantes del PSOE están hasta el moño y sin embargo la gente está contentísima. Yo no me creo que haya
De 3.000 encuestados que hace Tezanos, no creo yo que el 30% de 3.000, que son 900, se vayan a creer a pie juntilla que su Sanchísima y sus acólitos lo estén haciendo de maravilla, como para tener un 30% y 135 diputados. Porque claro, ahora también estamos en otra dinámica de partidos. Ahora tenemos 5 partidos que son los que se van a disputar el 90% de los escaños del Parlamento, con lo cual, en principio, no tenemos por qué, no vamos a hablar de grandes mayorías como años atrás, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que esa realidad ha cambiado. Pero claro, es que yo no me creo, porque es que lo mires por donde lo mires. Si lo miramos por los presupuestos generales del Estado, tenemos un endeudamiento de 20.000 millones de euros. Tenemos ese endeudamiento va en base a unos impuestos que todavía no existen, que se lo están inventando. Bueno, se trajeron un astronauta, ahora un baloncestista, mañana al circo de la tele, con todos mis respetos para Gaby, Miliki, Fofó y bueno, sus hijos. Bueno, el baloncestista ya le están empezando a sacar problemas ya, ¿eh? Sí, claro, pero no se ha dicho ni la mitad de lo que se dijo de Ruth Beitia, ¿eh? Recordemos las fuerzas de izquierda aquí en España que la pusieron a caer de un burro, ¿eh? Y no vi a ninguna mujer de izquierda de salir a defenderla ni nada. O sea, que te quiero decir que al final cada palo que aguante su propia vela. Puede salir el tipo la culata, ¿eh? Que yo he oído estos días a gente que Madrid, la apuesta que hace el presidente de gobierno por el baloncestista, le puede salir el tipo la culata, ¿eh? Que hay mucha gente en Madrid, PSOE Madrid, que está muy cabreado y más que muy cabreado. Pero Alfredo, eso ya pasó hace 4 años y al final fue Pedro Sánchez el que posibilitó el gobierno de Carmena cuando Esperanza Aguirre le daba al gobierno Antonio Miguel Carmona, y Antonio Miguel Carmona salió como gato escaldado de ahí, ¿eh? Ojo, que podía el Partido Socialista, el de verdad, sí, el que hemos conocido siempre, podía haber tenido la alcaldía de Madrid y debido a la podemización de Pedro Sánchez, no está ahí, y él le entregó a Pablo Manuel Iglesias y a Carmena al ayuntamiento. O sea, que tiene que ser muy fuerte. Sí. O sea, alguien que puede ser, que era, que iba para No, que iba alcalde. A ser el alcalde, que le daba los votos a Esperanza Aguirre. Que iba para alcalde y que le dicen que no y trague, tela, ¿eh? O sea, que es que no es cual, porque él podía haber dicho, miordago, sí, ya le ponen pero a le los quitaron tiros. Luego de portavoz, al cabo del tiempo, le quitaron el portavoz, ya. Fue en agosto, además. Pero fue si él hubiera aceptado el órdago, ahora sería el alcalde de Madrid, ahora sería muy poderoso para el PSOE, nadie pondría en cuestión su candidatura para ser reelegido, y probablemente hasta lo hubiera hecho bien en el ayuntamiento. Y probablemente, en cambio, Pedro Sánchez le dijo, no se puede aceptar esta oferta, convirtió a Carmena en alcaldesa y ahora lo que ha liado. Y tenemos de candidato del PSOE al del baloncesto, al Pepu. Y probablemente podría haber sido muy importante de cara a salvar al Partido Socialista Obrero Español y podría haber sido un claro candidato a Ferraz. Ojo, porque sería el último bastión aquí en Madrid que estaba representando a la Rosa, al Puño y a la Rosa, tal y como lo conocemos, ¿eh? Tal y como lo conocíamos, no lo que conocemos ahora y lo que conoceremos de unos años, porque al final tanto Zapatero como Pedro Sánchez serán los grandes enterradores del Partido Popular. Será Pablo Manuel Iglesias el que goce de las mieles de Ferraz. ¿Qué lejos queda Rubalcaba? ¿Os acordáis? Que le íbamos a dar el título de enterrador oficial del Partido Socialista. Ya no. Ya le han arrebatado ese título a Rubalcaba. Nada menos. Verdad, yo recuerdo aquellos tiempos. Parece mentira. Aquellos tiempos. De todas maneras, sí que es cierto, fíjate, que mira que hemos hablado y se han hecho buenos a Rubalcaba. A los grandes del PSOE histórico, sí. Felipe González, Alfonso Guerra y hasta Rubalcaba, tiene una pátina de estadistas. ¿Eh? Y Corcuera. Corcuera, efectivamente. El otro día he oído comparaciones entre Corcuera y Errejón, ¿eh? O sea, bueno, que ya es rizar el rizo. De todas maneras, ya no los comparas con Adenauer. Sí. Más o menos. El problema que tenemos es que lo que está viniendo después está dejando por bueno algo que tampoco es que fuera muy allá va, ¿eh? Porque no, los que empezaron con la, digamos, con la podemización, por decirlo de alguna manera, del PSOE, con aquellos Doberman, es decir, de ir contra la derecha y de crear esa especie como de gracilismo y tal, ya empezaron estos. Estos son hijos de los otros. Entonces, ahora los otros sí que es verdad que a lo mejor por cuestión de edad o de que han adquirido más sentido común se están dando cuenta de que ese tipo de juegos lleva a esto. ¿Eh? Porque al fin y al cabo, este Sánchez es hijo de Guerra y Pablo Podemos es hijo de Sánchez.
O sea, ¿por qué? Porque es la evolución, cuando uno se radicaliza, cuando uno carece de principios y cuando uno está dispuesto a hacer según qué cosas, el siguiente hace más cosas todavía. Es decir, en el momento en que ya pierdes el sentido de lo que es decente y lo que es indecente, ya el siguiente te va a superar y el siguiente va a superar al siguiente. Y estos son, pues eso, estos son los polvos de aquellos, los lodos de aquellos polvos. Pues yo ahí, en cambio, discuto. Yo creo que no, o sea, realmente empezamos a valorar a las personas que han ocupado la presidencia y lo han hecho más o menos bien. Obviamente hay errores. Después, cuando vemos a gente que lo hace fatal, pero realmente tanto Felipe González como Aznar han sido buenos presidentes de gobierno, al menos han sido hombres que han dado la cara por hombres de Estado, con sentido de Estado. Claro, viendo ahora las exageraciones y las barbaridades que vemos en algunos, preferimos lo de antes. Pero no olvidemos que son los constructores del problema catalán junto con Puyol, tanto González como Aznar. No digo con sus errores, no hay que olvidar sus errores. Es bien gordo. Vamos a ver, es que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, pero realmente no hay que olvidarse de que estos han sido tuertos. Comparados con lo que tenemos ahora, pues es que son estadistas de primer nivel, pues sí, Adenauer, como dices tú, pero claro, luego se acuerda uno, yo me acuerdo la última parte del gobierno PSOE con todas aquellas corruptelas, que fueron la puerta para las siguientes corruptelas, porque les salieron gratis, hizo ver tanto a los que quedaban del PSOE como a los del PP, que ser corrupto y estar en el poder sale gratis. Y luego nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado. Porque yo pensaba, inocente de mí, decía, qué malos y qué corruptos son los del PSOE, pero los del PP son más buenos. Y resultó que los del PP tenían muchísimo también. ¿Qué pasa? Pues eso, que cuando se llega a la conclusión de que aquí no pasa nada, si sabes ocultarlo, o si sabes negarlo o negar la mayor, y al fin y al cabo fueron estos señores tuertos los que nos han traído a los ciegos. Hombre, está claro que también el bipartidismo es algo malo para las instituciones, porque lo bueno de que haya partidos políticos y que haya muchos partidos políticos es que los unos se vigilan a los otros, y eso está claro. Y te portas mucho mejor si te vigilan. Bueno, también dificulta la gobernabilidad. Sí. Es verdad, pero también habría que saber elegir qué es lo mejor, no lo sé, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, el gobierno de Andalucía, que estamos con, está el Partido Popular y está Ciudadanos, probablemente, lo puedo asegurar, no va a ser un gobierno proclive a la corrupción, porque estaremos los unos vigilándonos a los otros. Entonces, ahí ese ten con ten, esa nivelación de fuerzas, yo creo que es algo positivo, porque ¿qué han hecho? ¿Qué ha pasado en Andalucía? Que se han llevado a Mansalva el dinero porque no había ningún tipo de control y han estado 37 años. Ahí también habéis estado vosotros en los cuatro últimos años, dándole el apoyo a Susana, Díaz, y ahí no habéis estado, Marín ha estado calladito, que ahora está asustado por si se levantan alfombras, las cosas hay que decirlas. No, pero yo te voy a contar lo de Andalucía. Nosotros apoyamos en Andalucía al Partido Socialista porque no queríamos que fuera con Podemos. O sea, fue una cuestión pues puede ser, políticamente a lo mejor nos salió, era un suicidio político, pero era una cosa que era una decisión que como partido y como sentido de Estado teníamos que hacer. Porque si no, se iban con Podemos, y eso iba a ser mucho peor. En Murcia hiciste lo mismo y estáis al presidente, después ha demostrado que era inocente. En Madrid, con Rajoy, hombre, ha pasado tres de lo mismo. ¿Echamos a Chávez y a Griñán? Porque iban a ir. Y dijimos que no. Bueno, Chávez y Griñán ya no pintaban prácticamente nada en el Partido Socialista porque los habían apartado. Estaban, y dijimos que no. Yo creo que no, habéis tenido cuatro años, en mi opinión, creo que habéis estado cuatro años bastante cómodos con Susana Díaz y habéis estado dejándola que ella siguiera haciendo lo suyo. No. Yo personalmente creo que eso ya forma parte del pasado. Sí. También es verdad. Que el panorama político ha cambiado radicalmente y que las nuevas normas de juego se están implementando ahora a partir de las próximas municipales y autonómicas. Es ahí donde Ciudadanos tendrá que tomar una decisión ya firme. Cierto. Mucha gente os acusa que hasta ahora ha sido muy fácil no mojarse en exceso y os puede echar en cara eso, que en Madrid apoyar al PP con muchas exigencias y con mucha laxitud al PSOE en Andalucía, pero es que ahora ha llegado el momento. Ahora el gobierno nuevo de Andalucía y lo que pase en municipales y autonómicas marcará una nueva situación, creo. Nosotros, desde luego, en el Ayuntamiento de Madrid sí tenemos buena relación con el PP. O sea, tenemos una buena relación, porque es verdad que con el PSOE hay una zona muy escorada hacia Podemos y la verdad es que hay mucha crispación en los plenos políticos, porque hay como dos sectores y dos bandos. Entonces, no es que a lo mejor estemos a veces del lado del PP, en el Ayuntamiento de Madrid, en el pleno, hay dos portavoces, que son Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida, que son el auténtico azote de Carmena y de los podemitas y la auténtica oposición, que a veces parece que sean del mismo partido. Lo cual creo que es plausible por parte de los ciudadanos. Sí, lo cual, nosotros llegamos. Si el Ayuntamiento de Madrid pasa por esa alianza, yo creo que será un favor para los madrileños. Totalmente. Pero que a raíz de lo que decís de Andalucía,
a raíz del populismo de Ciudadanos y el cordón sanitario contra Vox, muchísima gente está reculando con Ciudadanos, ¿eh? Ya. O sea, muchísima gente... tienen que asumir esas decisiones, claro. Claro, el tema que se ha firmado en Cataluña con... Pero es que fíjate, el otro día me reía porque en Cataluña, ¿sabes?, que apedrearon a un concejal de Ciudadanos. Sí. O sea, con los que hacen... ¿Acuerdan el cordón sanitario contra Vox? Son los que les apedrean. Es decir, es la incongruencia política como tal. Es decir, voy en contra de estos, pero apoyo a estos que me apedrean. Tócate los pies. No, porque bueno, mira, en Valencia, no sé si tenéis las últimas noticias, pero nosotros cuando se ha hecho una proposición para apoyar todas las medidas de violencia de género y bueno, que fueran irrenunciables, pues hemos dicho que no vamos a pactar con aquellos que no hayan firmado el pacto de violencia de género, referencia a Podemos, y no hemos apoyado la proposición. No, sí, no estamos haciendo un cordón sanitario a ninguna formación política. Y sin embargo ahí el Partido Popular ha comulgado con Ruedas de Molino, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros hemos hecho un pacto con el Partido Popular muy bueno en Andalucía, con muchísimas medidas, nos hemos esforzado muchísimo y queremos cogobernar, y Vox no tenía suficiente representación para entrar en el gobierno, y como el presidente era Juan Manuel Moreno, él era el que tenía que negociar con Vox, no Ciudadanos. Vamos, yo pienso que estás porque poniendo, vosotros le dabais la confianza a Juan Manuel Moreno. Bueno, pero porque oír todo lo que oímos de Vox y oír lo que oímos de Ciudadanos, pues la impresión era como que es que no nos querían, vamos, como si fuéramos un perro pulgoso. Entonces las cosas tienen que ser un poquito más, en fin, un poquito más lógicas y más ecuánimes. Yo todavía estoy preguntándome, o sea, Vox, yo me considero siempre una persona moderadísima, eso sí, con un sentido de la libertad que me hace opinar sobre las cosas según mi recto entender, pero jamás me he visto radicalizada, ni he ido a molestar y a tirar piedras a la gente, ni he ido a estropear mítines, a mí me ha pasado de todo, me han hecho de todo, yo me considero una persona muy sensata, y toda la gente que conozco de vos la considero sensata y moderada, y nos encontramos con un extraño cartel que pone que somos unos ultras, unos no sé cuántos, ya se vio en Vista Alegre cuántos ultras había, pero aún así seguimos con el asunto, y lo que es peor, Ciudadanos compra esa mercancía averiada, hasta no el punto de hecho, que no, acabamos favor. De decir ahora mismo que Podemos es Venezuela, Podemos es chavismo, Podemos es un partido totalitario, un partido... y sin embargo, yo aquí no veo ni nadie que se decante diciendo, vamos, yo con Podemos, pero dicho así claramente, como se está diciendo con vos, cordón sanitario, estos tíos están defendiendo a Venezuela, estos tíos han recibido dinero a Venezuela, estos tíos son unos comunistas, unos totalitarios, unos liberticidas. Pues parece fuera. Que en el pleno del Ayuntamiento de Madrid no hacemos más bueno, que decirlo. De hecho, a mí me pusieron incluso una demanda. O sea, que imagínate. En el pleno, que yo, ya el me la han pleno, quitado, pero incluso me demandaron de judicialmente. Es cierto. Entonces, que creo que a lo mejor una cierta lucha porque veis claramente lo que son, pero es sorprendente. Bueno, y nos han insultado. De nos todo. Encontremos con esos sorprendentes cordones sanitarios a vos de gente que se está dando besos y abrazos con los de Podemos. Cordones sanitarios. En Cataluña, por ejemplo, claro, o sea, que tenemos el otro día. Claro, pacto es que no que tiene sentido. La moción que firmaste y con pero con fue un partido de extrema derecha, no señalamos a Vox como bueno, estigmatizándolo. Pero, sí, pero aquí en España... O sea, si no, vosotros os creéis... Aquí cuando se habla de extrema derecha en España, sí, lamentablemente la mayoría piensa en Vox, porque hay una parte de los medios de comunicación de ultraizquierda podemizados que están tachando a Vox de ultraderecha y demás. Bueno, y como sabéis, en las últimas semanas se están produciendo agresiones contra Vox, insultos, amenazas de todo tipo. Y ante esto es lamentable, pero les tenemos que decir que el Ministerio del Interior le está negando a Vox las medidas de seguridad y protección que sí le otorga sin ningún problema a Pablo Iglesias y a Podemos. Pausa y les contamos.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar el niño después de 8 meses largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ahí, ¡ay, tengo aquí grito! ¡Ay, mi príncipe! ¡Mi cosita preciosa, eres su mamá! Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando la necesidad de los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Sí, la España Nación de Naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Mire que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rapor. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.